Papiamento es el idioma original que se habla en mi país, Aruba. Lo hablan en tres diferentes países, que es Aruba, Bonaire y Curazao. Mayoría de los arubianos, o la gran mayoría de nosotros los arubianos, hablamos mínimo cuatro idiomas, de cuál es el inglés, holandés, papiamento y español. Y en este video, junto con mi amor, mi Dushi, Pablo, vamos a enseñarlos. O puedes aprender con nosotros papiamento. Pablo es un polaco que está aprendiendo conmigo papiamento, de cual lo habla muy bien, y eso puede ser una prueba o un forma de apoyo para que tú también puedes aprender a hablar papiamento. Hola, ¿qué tal todos? Pues empezamos, ¿no? Bueno, si no sabes qué es papiamento, sí, puede sonar muy, muy, muy raro, y es prácticamente raro porque es una combinación o es una mezcla de más de siete diferentes idiomas. Probablemente vas a escuchar palabras que son igual que en tu idioma. Y a mí que me gusta analizar un poquito los idiomas, traté de buscar en el idioma de Pablo qué palabra hay que nosotros los arubianos hemos tomado del idioma polaco. Y el único palabra que pudo conseguir que los polacos tienen igual que nosotros es tata, que es papá, padre. Así que si te gustaría saber más de papiamento y aprender con nosotros, hoy tienes la oportunidad de aprender cinco palabras y cinco frases en papiamento. Y empezamos. Pues la primera palabra, pues el día. Día es día. Día queda igual en papiamento que en el español. Día es día. Día. Muy bien. Semana. Semana en papiamento se cambia y se pone simán. 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 Muy bien. Simán. Pues sí, el día, semana, el mes. Mes en papiamento es luna. En sí no sé de dónde viene, pero es luna. 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 El año. Año. Año en papiamento es aña. Año. Aña. Y la última palabra, noviembre. Noviembre en papiamento se dice november. Viene del idioma holandés november. 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 Bueno, esas son las palabras y ahora vamos a hacer frase con cada palabra. Así que quédate ahí y aprendes con nosotros cinco frases de las mismas palabras que Pablo escogió. Pues la frase con la palabra día. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy en papiamento? Es ¿qué día ta aue? ¿Qué día ta aue? ¿Qué día está hoy? ¿Qué día ta aue? Muy bien. Pues ahora con la semana. Pues es la última semana. Es la última semana en papiamento es aquí está el último simán. 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 Muy bien. Ahora con mes, ¿no? Con mes. Este mes teníamos una visita de Aruba. Este mes teníamos una visita de Aruba. En papiamento es el luna aquí nos tabatín visita de Aruba. El luna aquí nos tabatín visita de Aruba. El luna aquí, Tabatatín, nos visita. El luna aquí nos tabatatín. Ah, faltan. El luna aquí, nos Tabatatín, visita de Aruba. El luna aquí nos tabatatín visita de Aruba. Bueno, pues ahora con año, Con año. ¿no? Estamos terminando el año 2018. Estamos terminando el año 2018. En papiamento es nos está
cavando, no está cavando el año 2018. No está cavando el año 2018. No está cavando el año 2018. Qué bien. ¿Y ahora con qué? Con noviembre. Con noviembre. Hoy es último día de noviembre. Hoy es último día de noviembre. En papiamento es Awe ta e último día de noviembre. Awe ta e último día de noviembre. Awe ta e último día de noviembre. Muy bien. Awe ta e último día de noviembre. Esas son las palabras que hemos escogido para que ustedes lo puedan aprender con nosotros esta semana. Si te gustaría aprender más, recuerda de suscribir y dar un like o deja tu comentario. Y claro, es interesante aprender un idioma nuevo. Si vas a Aruba de vacaciones, si vas a pasar el fin de año en Aruba o estás saliendo con alguien de Aruba o simplemente quieres aprender un idioma más, entonces tienes que estar aquí. Y en papiamento, chao, se dice... Ayo. Ayo. Nos vemos la próxima semana.